¿Cómo cambia la vida de un día para otro? La habitación de virus, esto era mi oficina, tío. Esto era mi oficina. Esta es la habitación de mi hermano, también la antigua habitación de Stick. Esta es la habitación de Tabet. Y aquí de repente, pues solo queda el cuadro de lo que un día fue la Army House. Morning guys, and welcome to my new blog. Madre mía, familia, me voy a tomar un ring ahora mismo porque creo que si no, no voy a ser persona, tío. Ayer me quedé dormido a las 4 de la mañana, a las 7 me sonó el despertador, pero os juro que tenía una actividad cerebral tan alta, que no hacía más que mi cabeza iba a 200.000, tío, hasta que ya me he levantado porque se me había olvidado la melatonina. Me he levantado, tío, me he buscado entre toda la maleta dónde estaba la melatonina, me la he tomado y me he quedado dormido como un tronco, tío. O sea, es que la suplementación precama es básica, tío. Sobre todo cuando tienes estos niveles de estrés, es clave. Así que nada, familia, vamos a darle caña porque ya están los chicos aquí. No sé ni hablar, guacho. No sé, ya están aquí los chicos de la mudanza. Empezamos el día 2. Hoy se tiene que quedar ya todo listo, tío. Hoy sí. Ya estamos en la casa. Si me veis algo blanco aquí es porque me ha salido una calentura del estrés, ¿vale? Cuando ya estoy muy reventado me salen calenturas. Así que bueno, os hago un estado actual. O sea, aquí antes había un sofá, estaba la tele, estaba el cuadro de la Army. Joder, me da muchísima pena ver esto, tío. Por aquí la mesa de María ya para sacarla. Está la oficina de María que se la curró, que flipas. Estaba guapísima, tío. Y por aquí hay que llevarse ya la mesa, hay que llevarse también las hamacas, el chill out de fuera, que hay que pegar un buen manguerazo. Esta mesa que también hay que pegar un buen manguerazo. Virus se tiene que llevar la colchoneta, por cierto. Por aquí todo esto, tío. Joder. Por aquí también tenemos la cocina arrecha mierda. Sillitas por aquí que estaba empezando a cargarlas y he dicho, hostia, no he grabado nada. Así que nada, estoy por aquí cargando sillas una encima de otra y ole, ole. Y ahora ya ha llegado Bruno también. O sea, Bruno, ha llegado John. Perdóname, estoy muy dormido. He dormido muy pocas horas. Ha llegado Manu para el tema de que hay que pintar todo esto y demás. Vamos a darle caña. Vamos a seguir funcionando por aquí porque mínimo yo creo que hasta mañana no vamos a terminar. Ya que hoy se llevarán todos los muebles, eso sí que es cierto. Pero luego tendré que venir a dar un apaño, a pegar una limpieza también, a tirar un montón de cosas que están aquí que son inútiles. No sé por qué están aquí, pero bueno, cuando tienes una casa grande el problema es que acumulas demasiada mierda, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que pasan, así que nada. Ya chicos, el estado actual, aquí está John. Reforma narcos. Que tenemos la calefacción alta. Esta es la habitación de Tabet, que ayer ya me desmonté el suelo con Jonathan entero. Uy, me quedó aquí una pieza. Esta lo sacamos del parque, que es parque bueno, bueno, tío. Es parque del bueno, bueno, chaval. También le quité esto, que se le había olvidado, para dárselo. Y todos los marcos y demás. Así que bueno, la habitación de Tabet. Por aquí tenemos a Manu. Manu, que en realidad es mecánico, pero a veces le lían para hacer estas cosas. Y luego por aquí está la habitación de mi hermano, que ya me desmonté también todo esto con Jonathan. Su baño, que jamás tuvimos puerta ahí. Y las vistas son un poco truscos, porque son las vistas al gallinero. Ese es el gallinero. Y ahora por aquí os voy a enseñar un poco cómo va la cosa, tío. Porque la verdad que... ¡Joder, eh! ¡Qué vistas tenemos desde aquí! ¡Flipas, eh! Luego por aquí os voy a enseñar un poco esta parte. Habitación de Brian. Este hombre no se llevó nada, el cabrón todavía. No se llevó nada, tío. Bueno, la habitación de Brian por aquí. Que esta no hay nada que hacer. Solamente, pues, tiene que desmontar todo y pintar. Pero creo que lo hace hoy. Os enseño por aquí también lo que es el gimnasio. Bueno, lo que era el gimnasio. Esta era la zona de material. La zona de la cámara hiperbárica. Espera, que pongo flash. Esta era la zona de la cámara hiperbárica y todo. De aquí me tengo que llevar unos cuantos cables, por cierto. Me los tengo que llevar 200%. ¡Oh! Bolsas de basura, de locos. Y luego por aquí, todo lo que es el gimnasio ya vacío. Hay que llevarse estas cosas. Esto ya lo he puesto yo ahí porque he contratado un servicio de mudanzas, ¿vale? Pero lógicamente yo estoy currando porque no puedo. O sea, soy la típica persona que no puedo ver a alguien trabajar y yo no hacer nada, ¿sabes? Entonces me he puesto a desmontar todo, a ayudar a todo el mundo. Ya les he dejado todo esto aquí colocado, todo vacío. Por ahí al fondo ya está casi todo vacío. Casi, casi. Esto no sé qué cojones voy a hacer con esta isla. La tele y demás. Y ahora os enseño la parte de arriba también. Joder, ¿qué ha pasado, eh? Esto era mi oficina antes. Madre mía, chaval, la que se ha liado aquí en un momento, tío. Ok, chicos, después de derrumbar la Army, me he ido al pádel porque estoy con el Road to Pro todavía. He sacado nada, una horita y media. Aunque es que, tío, tengo el labio en la mierda, tío. No sé si se ve o no. Pero la cosa es que necesitaba desconectar un poco. Llevo muchos días sin entrenar, sin nada en absoluto. Y nada, me he parado aquí al McDonald's. Bueno, el McDonald's, no, al Burger King. A pillarme un Beca Fusion de estos porque ahora ya vamos para la casa a seguir ordenando cosas y os lo muestro un poquito. Y luego ya os sigo
sigo haciendo todo lo que es el house tour de la Army House destruida directamente. Destruida porque lo quiere el dueño. O sea, ahora eso lo explicaré luego, pero aún lo quiere así el dueño. Y nada, chicos, hoy me he encontrado muy bien jugando tras haber dormido 3 horas solamente. Pero menos mal que anoche encontré el combo y me lo pude tomar, porque si no es que casi me muero. A las 4 de la mañana lo encontré, me lo tomé y ya sí que dormí perfecto, porque mi cabeza no para de dar vueltas. ¿Dónde tengo que colocar cada cosa? ¿Lo que tengo que hacer luego? ¿Mañana tengo que llamar a eso? ¿Dónde tengo que...? Tantas cosas, tío, que no podía dormir. Pero os juro que la ansiedad, la melatonina, es una brutalidad. Que por cierto, lo tenéis abajo en la descripción para que lo veáis. En los últimos links está. Y vais a tener también mi libro de regalo, ¿vale? Y tenéis las promos con el código Corbacho. Os hace un 10% de descuento. Os dan regalos, ¿vale? Que esto siempre lo voy a recordar. Los regalos se ponen en el carrito, le das a tramitar pedido y antes de pagarlo, pues te sale como el listado, ¿vale? Y abajo del todo selecciona los regalos que tú quieres y además acumulable. El que estáis viendo en pantalla, en pedidos de más de 40 euros, tenéis los regalos más ese acumulable con el otro código, ¿vale? Es Corbacho más el código que estáis viendo ahora mismo. Así que nada, chicos, vamos para allá. Me como esto y os sigo mostrando, tío. Estoy bastante cansado, pero la verdad que el pádel me ha dado... O sea, el pádel o entrenar, da igual. Te da energía, ¿sabes? Te da energía porque estaba reventado, tío. Por cierto, me voy a echar esto, que esto lo voy a recomendar, ¿vale? Esto para los que salgan calenturas, ¿vale? Es algo que yo hago siempre. Cuando ya ha crecido mucho, la froto y fuera. Pero antes me echo esto, o me suelo echar Zobicrem, pero bueno, este no sé qué tal irá. En cuanto te empiece a picar un poquito, échatelo, ¿sabes? Échatelo y no pares, porque así consigues que no crezca del todo. Mira, así se mueven las mesas. Tírate un pedo, ya sería el colmo. ¡Oh! ¡De la joder! ¡De la gira! Escúchame, así no se raya el suelo, ¿verdad? Así no se raya, claro que no. El truqui-truqui. Dios, familia, me he tenido que dormir 15 minutos porque ya no me podía mantener en pie, tío. O sea, que imaginaos. Voy a descargar el coche y continuamos porque os quiero enseñar la casa luego. A ver si termino de hacer las cosas y si no, mañana por la mañana la enseñaré en este mismo vídeo, así que no os preocupéis. Pero vamos, quiero conseguir hoy descargar cosas, terminar la oficina y eso. Bueno, pues chicos, seguimos con la dieta cañera. Y es que básicamente hemos tenido que venir a cenar a Viena porque todavía no tenemos comida en casa. Full gluten, estoy comiendo. Así que nada, vamos a cenar, vamos a pasar a hacer un par de cosillas y a casa a hacer la última carga, porque son las 11 menos cuarto. Cargamos el coche, bajamos y ya descansar. Y os hago todo lo que es el pequeño unboxing de noche de lo que ha sido la destrucción de la Army, que la verdad que ha sido una maldita locura. Ahora vais a flipar en cuanto lo enseñe, porque ¡fua! Aquí había una pizza antes, ¿vale? Ahora hay una coca de estas, de pollo con compota de manzana. Yo la pido sin queso y sin mayonesa. Y luego por aquí una hamburguesita, tío. Y ya estamos en esto que... Fijaos, tío. O sea, fijaos cómo está la cocina, macho. Mira de esto, tío. Ok, chicos. Pues empezamos con el destrozo este. Bueno, destrozo no, la reparación. No sé cómo llamarlo. Ayer ya quitamos todo el parquet del suelo, como os comenté en el vídeo. Quitamos todos los rodapiés. Ahora hay que limpiarlos por aquí. Pintar todas las paredes. Esta es la habitación de mi hermano. También antigua habitación de Stick. Fijaos esto por aquí. También hay que darle pues a las puertas y a todo para ir quitándole la pintura, porque no la quiere moderna, la quiere rollo así, y así pues se va a quedar. Pero bueno, aquí el baño igual, exacto. Bueno, esto no hay que tocar nada, básicamente. Por aquí, esta zona, pues ahora mismo está un poco loca, pero bueno, lo que hay un buen ren. Y luego, esta es la habitación de Tabet, que también le quité ayer con Jonathan el parquet, y toda esta zona. Esos son todo humedades que ya se han reparado, porque hay un montón de humedades en esta habitación, y toda la zona, bueno, le quité también el este, porque se había olvidado a Tabet, se lo dejo por ahí. El león de Twitch. Y la zona del baño exactamente igual, pero ahora tiene un colchón. Hay que quitar esos vinilos, esos de allí también. Apagamos por aquí y vamos a la siguiente zona, que es bajando por aquí. Llegamos a la parte de la habitación de Brian, que no sé cómo está ahora mismo. Oh, mi taladro, este me lo tengo que llevar. ¿Tiene batería? Tiene batería. La zona de Brian, por aquí ya está todo lo de los agujeros que hizo John y demás, porque esta primero fue la de John, luego la de Brian, y ahora pues ya está. Irene y John, y luego... Es verdad. Y ahora, pues básicamente aquí hay una cama y ya está. Ahora, nuestra habitación... ¡Buah! Cómo huele a disolvente aquí, tío. La habitación donde ya se están limpiando, pues eso, ¿veis? Así era la ventana. Decidme en los comentarios, ¿qué preferís? ¿La ventana tipo así? ¿Esto está lleno de mierda o soy yo? ¿Qué preferís? ¿Esto así en gris o así en madera? O sea, en gris yo lo prefiero mil veces, sí, sí. Y esto que era blanco, todo perfecto, precioso, pues lo quería así y así se le va a dejar, lógicamente. Ahí estamos reparando también algún agujero. Bueno, toda esta parte de aquí, esto hay que pintarlo de blanco. Bueno, era rosa, no sé si lo querrá rosa. Aquí estaba el armario antes. Aquí lo que es todo esto, la cama de matrimonio. Se me hace bastante raro, la verdad. Luego por aquí la zona del baño, que el baño, pues mira, ya está completamente vacío. Esto es mío, a mí, sí. Luego por aquí, bueno, el lavapro de María, que ya se lo ha gastado. La peluca, sí, de Goku, esta es importante que llevárselo. La peluca de Goku, súper importante, sí, hombre, claro que sí. Y por aquí, pues ya está todo pues en el suelo. La pizza de María, que se comió ayer. Uy, o antes de ayer. El manojo de pelos de la ducha.
un manojo de pelos de la ducha. Todavía hay que limpiarlo, chicos. Pero bueno, ahora vamos a la zona más jodida, que María va a flipar cuando la vea. Quiero grabar tu reacción. Así que espera, espera. Todavía no. Espera, ¿eh? Sí, quiero. Vale. Ven. Avanza, avanza, sin miedo, sin miedo, sin miedo. No te vas a chocar. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Abre los ojos. Dios, la puta. ¿Qué? Esto era mi oficina, tío. Esto era mi oficina y ahora se ha convertido en un hueco sin ningún tipo de sentido. Estoy alucinando. No, es una maldita locura esto. Cuando entramos y no le veíamos ningún tipo de potencial y pensábamos que era una porquería. Sí, sí, es que esto realmente así no tiene ningún sentido. Y esto era una oficina entera, tío. Ahí yo tenía los ordenadores, aquí la mesa de María, ahí toda la parte de atrás del setup. O sea, esta es la habitación de virus. ¿Que no tiene luz? Bueno, espera, pongo el flash. ¿Víctor no pintó los armarios ni nada? No, Víctor no pintó el armario. Pero el suelo este es pegado y este no, flipas. Para quitarlo nos estamos muriendo. No. Sí, 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 sí. Luego, pues, por aquí, él tenía allí la cama, aquí el setup, estas eran las vistas, ahí estaba la canasta que ya no está. Y esto es básicamente la habitación de virus, que ahora mismo, pues, ya ha desaparecido un poco. Y ahora, chicos, continuamos ya por aquí, a la penúltima zona de la casa, en la cual, pues, bueno, aquí estaban antes los tendederos y todo eso. Ahora solo queda uno que creo que está roto. Los armarios, que hostia, los armarios no he mirado, porque creo que me he dejado cosas en el armario, tío. Creo que aquí hay cosas. Exacto, aquí hay ropa de cama. Mantas, aquí no hay nada, aquí no hay nada. María, tu cortavientos de Seven. Hostias, mis cosas de Seven. Madre mía. Más sábanas y movidas, eso habrá que llevárselo. Y luego, bueno, el salón tenía una mesa de ping pong, tenía un sofá, tenía una tele. Mira, tenía cosas guays. Y aquí de repente, pues solo queda el cuadro de lo que un día fue la Army House. Y ahora ya, pues mira, esto ahí ya ha desaparecido. Aquí estaba la tele, aquí teníamos el sofá, la mesa de ping pong, todo así. Aquí estaba la oficina de María. Esta era la oficina de María, que solo ha quedado el césped. Y lo monté todo yo, desde el césped hasta todos los muebles, los coloqué, joder. O sea, cómo cambia la vida de un día para otro y joder. Es como que la vida son ciclos. Empiezan cosas, se acaban, empiezan, se acaban. Y muchas veces mientras estamos en un ciclo, solamente queremos llegar al siguiente sin disfrutar el que estamos viviendo. Es importante disfrutar el momento presente. Carpe diem. Sí. Y lo repito también para recordarme a mí misma. Pues aquí ya tenía la mesa, aquí todo lo que es, bueno, la decoración y demás. Los LEDs ya te los quité, por cierto. ¿Para qué? Si nunca los encendí. Yo es que nunca supe colocarlos bien. Pues tiramos unos LEDs a la basura entonces. Y bueno, la cocina que he enseñado antes. Y ahora ya, la última zona, la zona de abajo, la del gimnasio. Esto es lo que queda ahora mismo, que todavía me tengo que llevar alguna cosita por aquí. Pero bueno, tío, esto me da mucha pena. Esto era el suelo y aquí empezaba el gimnasio, estaba la jaula, todo medido. Aquí estaban los jalones, ahí estaban... Ya no hay monedas de un euro, ¿eh? No quedan. Sí, sí, la hucha de los panas siempre. Luego por aquí estaban las máquinas de pierna, lo de Corbacho Fit. Aquí estaba todo colgado. Nuestra tele del salón. Ya ves, por aquí la multipower, por aquí el mancuernero. Los espejos los he tenido que dejar, que es una pasta en espejos, pero no se pueden quitar. Así que bueno, el siguiente que los puedo aprovechar. Aquí estaba la jaca de Acon, aquí el banco Scott. Aquí la sala de flacos, donde teníamos todo el material, el suelo puesto. Y aquí esta zona, donde teníamos todo lo que es la cámara hiperbárica, tío. Que por cierto, de aquí me tengo que llevar un cablecito.